Hola, hola. Bueno, miren, aquí estamos. Bueno, Adentro. aquí ya estamos. ¿Qué vamos a hacer la yuca? ¿Qué van a hacer? Que van Se a va a disfrutar preparar la la yuca. yuca ya. Ahorita vamos a servirla, Con la miren. entomatadita, Miren, esta miren. la entomatada. Ahora no tiene hambre, Chris. Quiere grabar. Y aquí está ¿Quién le va a poner la ensalada? la yuca. La ensalada y ese es un fresco. Ay, ya me van a frente. Sí, o por un ladito. Así le puede echar limón usted a la ensalada y no le sale feo, la yuca no le sabe ácida. Una ensaladita con pepino, lechuga, rábano, Ahí está el rábano, tomate, pepino, limón y lechuga. Y Y aquí hoy la está. gente no se quiere quitar la lluvia, estaba de tronar y Sí, tronar ahí y está la tronar. yuquita. Ay, qué rica, mira el tomate. Mire. Mira, ahí Miren está qué platadota lo vamos a el echar. rico. Estas son las semillas. Esta Ay, entometada sí, ha ya. quedado deliciosa. Ay, Ay, ya no sí, me hagan burla. Miren que le pusimos orégano. Como si fuera para ponerle una Se le pizza. mira y le orégano, sí va. Es Esa. el negro negrito. ¿Ah? Sí, lo Ah, negrito vale. es el orégano. Yo le da un gran sabor, ¿verdad? Sí. A la sopa de pata, ¿verdad? Cuando yo he preparado pizzas, le pongo orégano. ¿Y el orégano qué hace? Sabor. Salió blandita la yuca. Sí, mire, En la boca se deshaciéndose. lo puede deshacer más. Esta que es de la niña Iber. Se mira bien rico, pero no. Está bien blandita. Yo no tengo hambre. Uy. Gracias. Que te le ponen ensalada, mamá. Como soy chiquita, no alcanza. Le hago limón, Jessica. ¿Le va a Mira. dar o no hacer el limón? No. Gracias. Bueno. Yo solo unos granitos de sal. Y a darle. A darle. A darle Pero con me va a todo. hacer Un esta botella por acá. almuerzo. ¿Cómo se dice? Típico. Un almuerzo típico. Pero hagamos para acá Pero para que se les mire su ¿cómo se dice? comidita. Bien Vamos dietético. a hacer esto por acá. Sin grasa. Porque la yuca va a sancochar y la ensalada, ¿sí? Así es. Y el entomatito lo leemos pues un poquitito de aceite nomás. No es pie que Fíjese le que quizás sí pongo. le voy a poner limón a mi Ay, aquí ensalada. lo voy a. Quiere más trabajo con Mami, Sí, está ha hecho. lloviendo. Ya le cayó, le va a quedar salado. ¿Ve? Ve, nada le sale, A mire. ver, Maberta sí le salió gran claro que le puño. sale. Vaya. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este rico almuerzo que lo vamos a hacer con yuquita sancochada. Porque es algo que no nos hace daño, ¿verdad? Algo que alimenta y se come bien rico. Así es que gracias a nuestro Padre por haber permitido que compráramos las yucas, que compráramos todo, que pudiéramos prepararla, porque Él es el que permite todo. Él hace de que estemos alentaditas de nuestras manos y de todo, ¿verdad? Y Él permite que no nos falte el dinero en la bolsa para ir a comprar. Así es que gracias a todos los suscriptores también que nos están apoyando, nos están echando la mano. Y gracias a mis hijos. Tengo dos hijos lindos que ellos no me dejan. En todo momento están conmigo y me ayudan mucho. Así es que gracias, gracias a mis niños lindos que tengo. Aquí también Yvette siempre está conmigo, como pueden ver. Jessie, no me dejan sola. Así es que gracias al Señor por permitir todo eso para mí, ¿verdad? Así es que gracias también porque vamos a disfrutar esta rica yuca. Gracias, gracias a nuestro Padre Celestial. Y vamos a comer. Vamos a ver. Y la yuca se come con los dedos. Así es, mire. Enséñale, Jess. ¿Cómo se come la yuca y así? Y se chupan los dedos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, miren. Aquí la yuca se puede servir con chicharrones, con fritada, con pescaditas, ¿verdad? Así es. O solo o sin o con una salsita, ¿verdad? Fíjense que ya la hicimos con todos esos materiales. Con pepescas, con fritada, con chicharrón Y de frita tunco también. y le hemos hecho frita. Y ahora la estamos haciendo solo con entomatada y ensalada. Y Diferente la hemos mostrado. la que hicimos anteriormente era con
curtido de repollo. Uh-huh. Ahora es bien diferente. Hoy es ensalada. Es con entomatada y es con ensalada. Fresca. Uh-huh. Así es que bien diferente la estamos comiendo ahora. No, no me olvides que si llueve ahorita ya estamos comiendo. Ya la grabé. Es con el plato, bajaré. Con el plato en carrera para allá. ¿Cuál es mi fresco, ma? Hoy a ustedes vamos a grabar. Gracias. Voy a grabar. La creo para grabar. No van a escapar ustedes. Ya, a ver qué me hubiera llevado en el lomo. Nada. Ya, bien, la banca me va a llevar. Y nos salió bien blanquita esta yuca, ¿verdad? Sí. Ahí deberíamos ir a comprarle siempre. Pero aunque a veces no sale tan blandita, va. Es que a veces no todo el tiempo sale blandita, ¿verdad? Pero nosotros dos creen. No, la creen, andaba con nosotros. No, yo andaba estudiando. Vamos a ir un día que esté vos para que vayas con nosotros. Uh-huh. Es como en la mañana. Sí, no, porque yo. ¿Dónde fui a comprar la yuca? Yo no he conocido todavía ahí el nuevo. Porque entonces me iban a bajar el pollo a mí. Solo conocía el viejo mercado y el nuevo mercado no le conocía. Lo dejamos cuidando. ¿A quién? A mí. Ahí en el mercado, se quedó curando. Ah, che. Y el pollo, fíjate, ya estaba muerto el pollo, pero me dio miedo. Aquí también echaba patitas mías. Ay, sí. Comenten. Es que fíjense que nunca. ¿Quién quiere yuca y que pida un platillo, verdad? Y es que fíjense. ¿Qué pedido ya hay, miren? Sí, miren. Yo no he llevado los pedidos porque no he reunido el dinero para el jet. Es que todavía no le dan los papeles. Ajá, para el jet privado. No me dan los papeles. Por eso no he podido ir. No, porque ya le hubiera ido a dejar. En unos. No la visa todavía. En unos 50 años se lo voy a dejar. Tienen que remodelarle el jet. Sí. No tiene reparación. Ay, Dios mío. Y vamos a ir con la Sonchi y con la Paola. Vamos a ir. Sí. Allá. Allá nos vamos a ir a aventar en. A las tres le van a temblar las patitas. En paracaidismo nos vamos a ir para las casas. Del avión nos vamos a tirar con un volado. Y le va a gritar desde el avión a la niña Silvia. A la niña Silvia. ¡Niña Silvia! ¡El pan! ¡El pan! El pan y el café. Y voy a ir pitando por todo aquí. Ella va a venir preparada, dice. Yo que usted le dijera, ni así él me salga a cacharme, voy a ir tirándome en el avión. Ay, no, qué mira. Ella dice que va a venir preparada, va a traer su azúcar cuando venga aquí, porque las muchachas van a salir en carrera con el pan y el azúcar. Uh-huh. Azúcar lo va a llevar con eso. La vendedora. Ay, no. Qué bien me da. La vendedora nunca le va bien. No. Bien, porque todos lo comemos. Todos se comen lo que les pongo que me vayan a vender. Sí. ¿En quién era que la niña blanca? Ay, me cayó sí. Agua. Más con la caída del curtis. Pero más en quiebra. Es que la Sonche. La chispita, mami. La chispita. En la otra vida. Siempre no. Es de la suya, ¿verdad? Siempre tiene que salir con algo. Sí. Siempre que vamos allá, sale detrás ella. Pero ahorita no está aquí porque como está llena. Dormida. Dormida está. Ella ya se dio su gran comida, ya está bien dormida. Y otra que ya llovió, ya está mojado y aquí. Sí. Hay hoyos que están hablando de ella. De achuga de la pobre. Ay, como tanto que escarba la tierra. ¿Y eso cuándo la bañamos? En tierra. Ayer. Ayer. Que mañana toco otra vez. Ay, sí. En tierra. Ay, no, pero me da risa que la Leje tuvo que sentar con ella para poder echar el pan. Pero con vos no es así. Y chillaba, fíjate. A su mami le dé parran que la silla lleva por allá. Porque de allá se me vino hasta aquí, pues con jabón. Sí, la tuve. Tenía la toalla bien galán, llegó según ya le iba a secar. De parra, bien picaro. Y ya está. Va, mi muy. ¿Cuánto vale? ¿Un dólar puede valer un plato así, verdad? Sí. $1.50. Hoy hasta dólar porque está cara la yuca. Pero ahí pesa otras cosas. Puede valer $2. Bueno, esperamos les guste este video y nos sigan apoyando. No se les olvide de comentar, compartir, darnos un deli deli like
irnos a seguir en nuestra red social de Facebook. Aparecemos como El Salvador 4x4. Los quiero mucho, un beso y un abrazo. Y esperamos que siempre los sean apoyando. Se les agradece a todos por dedicar siempre un poquito de su tiempo y que Dios los bendiga a todos. Gracias a toda esa gente linda que tenemos. Muchísimas gracias por estarnos viendo, ver cada video que subimos. Les agradezco de corazón, se los he dicho siempre, que me siento muy contenta con tener toda esa gente linda que tenemos, porque ya tenemos unos varios por ahí, ¿verdad? Así es que gracias a toda esa gente bella. Gracias, y como se los he dicho, nunca puedo regalarles nada yo, pero sí le doy las gracias y le pido a mi Padre que me los cuide y me los protege y me los bendiga siempre. Bueno, y gracias a todos por apoyarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Besitos! Dios los bendiga.